Nicolás Ruicini, bueno, intendente interino a partir de hoy. Bueno, comentanos acerca de, bueno, desde la licencia del intendente Jorge Berti y cómo estás empezando en esta silla. Bueno, buenos días a todos. Feliz año ante todo. Particularmente lo que se trató hoy en el Consejo, arrancamos con una sesión autoconvocada, en principio, donde tratamos el tema de la licencia de Jorge Berti por temas personales y de salud, a partir del 3 de enero hasta el 18 de enero. También tratamos, bueno, la asunción de quien les habla, de intendente interino del mismo periodo, al igual que la presidencia del Consejo, que pasa a manos de Leticia Pieretti, también por el mismo periodo. Así que bueno, ahora, luego de la sesión autoconvocada, recién ingreso acá a la municipalidad, asumiendo como intendente interino, muy contento por eso, digamos, va a ser una... Si bien ya conozco los pasillos y los funcionarios, vamos a estar trabajando fuertemente en algunas cuestiones que yo considero esenciales en estos 15 días, sobre todo también para que el intendente, cuando tome sus funciones a partir del 19, tenga previsto todas estas cuestiones que me dejó tarea por resolver y por planificar con los secretarios. Y después también se trató lo que fue el acta paritaria, que se pudo resolver en el día de ayer, donde se ha presentado en el día de ayer, digamos, en el Consejo Deliberante, y que hoy lo hemos tratado con celeridad, así que agradezco a todo el cuerpo de concejales en una sesión autoconvocada por estos temas esenciales y fundamentales y urgentes que tienen que ver con estas cuestiones. Y bueno, fueron los temas más importantes. Y bueno, hemos también hablado por algunas otras cuestiones que seguramente después de la sesión del Consejo la semana que viene con la nueva presidenta que es Leticia Pieretti va a estar tratando seguramente algunas cuestiones que tienen que ver con el DNU, como siempre manifestamos. Particularmente lo del DNU, hicimos presencia con la concejala Borgata en la plaza por una reunión autoconvocada de muchos vecinos donde han manifestado su disconformidad sobre el DNU del Estado del Poder Ejecutivo Nacional, donde lo hemos escuchado y hemos presentado y analizado con el cuerpo de concejales el proyecto de resolución donde queremos establecer el rechazo sobre ese decreto. No particularmente a que nos quedamos que el Estado Nacional gobierne, ya sabemos que tiene un gobierno de menos de 30 días, sino particularmente tiene que ver con las formas. Creo que está tirando la basura 100 años del Congreso de la Nación, 100 años de tratamiento de distintos legisladores por un DNU de necesidad de urgencia que creemos nosotros que no está particularmente a las decisiones de necesidad de urgencia, como puede ser lo que es la derogación de la ley laboral o la modificación del plazo de 3 a 8 meses del periodo de prueba. Son cuestiones que pueden pasar por el Congreso tranquilamente y no es un decreto de necesidad de urgencia. También miramos con cierta preocupación, como la ley ómnibus, que reduce o deja sin efecto la movilidad jubilatoria, donde lo va a establecer por decreto. No sabemos cuáles van a ser los aumentos de nuestros jubilados. Si lo establece el Poder Ejecutivo, no hay forma de actualización posible y no sabemos cuáles son las particularidades y los aumentos que se vienen para los jubilados. O también las privatizaciones, ¿no? Que estamos hablando de empresas del Estado. ¿Por qué privatizar YPF sabiendo que son recursos naturales y pierde el Estado total soberanía, ¿no? Sabiendo de que está el gasoducto que podemos exportar o podemos establecer en el mercado interno tarifas diferentes, subvencionadas por energía a todos nuestros argentinos y exportar esa energía a los diferentes países del extranjero. Creo que hay ciertas cuestiones que hay que evaluar y por eso así lo va a tener que resolver tanto la Comisión Bicameral, si es por la Cámara, o bien la Justicia a través de que entró en vigencia el día de viernes el DNU. Seguramente ya hemos noticiado que varias organizaciones han presentado el amparo respectivo y que va a tener que resolver seguramente la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad o no, ¿no? Creo que son temas que son importantes y que tenemos que tratar como cuerpo de concejales. Bueno, una de las cuestiones que viene haciendo, bueno, polémica y revuelo en la sociedad es el tema del recorte a nivel nacional y una, bueno, y que afecta obviamente a los municipios y comunas. Recién antes de estar al aire hablábamos de esto, de las actas paritarias. La semana pasada hubo un paro, hoy, no, ayer, trabajaron este tema. Bueno, ¿cómo fue resuelto? ¿O cuáles eran las Particularmente, cuestiones? sí, a ver,
A nosotros también, a ver, como departamento ejecutivo, siempre nos afectaron los paros generales, obviamente, pero porque hay una puja por mayores salarios y el departamento ejecutivo también defiende los recursos de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, sabiendo que hay una alta inflación y hay negociaciones que se tienen que dar. Particularmente se van a venir momentos muy duros en Argentina, sabiendo que las últimas estimaciones de varios economistas implican una inflación de más del 100% en el término de 3 meses por el sinceramiento de los costos, de los salarios, de los precios, de las desregulaciones del Estado. Por eso el DNU también implica las desregulaciones, donde cada uno, la derogación de la ley de alquileres, eso va a implicar una inflación abismal en todos los argentinos, sabiendo que va a tener muchas dificultades a la hora de negociar paritaria. Por eso también ya escuchamos a nuestro gobernador Maximiliano Puyaro, que es donde va a tener que también resolver las cuestiones de paritaria a los docentes, a los empleados del Estado, y que nosotros vamos a tener que seguir el mismo alineamiento y que entre el gremio, las asociaciones sindicales, el departamento ejecutivo, el Consejo Deliberante, vamos a tener que tratar particularidades en lo que hace al Estado, ¿no? Y particularmente a lo que hace el presupuesto general, que vamos a tratar en audiencia pública el 19 de enero a las 18:30, donde básicamente el Estado municipal quiere garantizar los mismos servicios públicos y que eso particularmente crece exponencialmente al costo de vida. Si nosotros mostramos cuánto es recolección de residuos, cuántos son los sueldos de los empleados, cuánto es el servicio de malezado, cuánto es el servicio de disposición final de mantenimiento de agua y cloaca, trae aumentos exponenciales ya tanto. Como vemos, hoy aumenta un 27% el combustible, aumenta todo lo que hace los sistemas de salario, todo lo que hace a las empresas contratadas y servicios tercerizados. Si queremos garantizar un mismo servicio de la comunidad, el servicio de chatín, si nosotros queremos garantizar el mismo servicio, claramente tiene que ser a través de la impositiva, que es cada vecino aportando su tasa ante la dificultad, incluso de lo que estábamos mencionando, ¿no? Que el costo de vida acrecenta también todos los costos de alquileres, del supermercado. Entonces hay un momento crucial en Argentina donde vamos a tener que evaluar todas las partes que forman parte de la toma de decisiones y evaluar cómo son las consideraciones. Porque como te manifiesto, como lo he dicho en el Consejo Deliberante, como lo he dicho como Secretario de Hacienda y como lo digo ahora, si nosotros queremos garantizar, por ejemplo, un servicio de recolección 6 días por semana, eso tiene un costo. Si nosotros queremos garantizar que el servicio de chatín trabaje 10 horas al día, tiene un costo. Entonces, particularmente si nosotros queremos garantizar los mismos servicios del Estado, eso implica que tiene que retribuirse a través de una tasa municipal. La actitud, digo, fue positiva de ambas partes en cuanto al... Pensemos que estos servicios no funcionan si no hay recurso humano. Y hoy por hoy, Villa, si no tiene estos servicios, aunque sea un día, se desata también en todo el clima social que existe, un poco más de mal humor, de malestar. La actitud de ambas partes fue positiva porque solo hubo un día de paro la semana pasada y esta semana ya se trabajaría todos los días, ¿no es así? Sí, bueno, también... particularmente hemos negociado hasta incansable hasta la semana pasada para que no suceda el paro y sucedió, digamos, siempre estamos en negociaciones permanentes con el gremio y entendemos que va a seguir haciendo así, digamos, ¿no? También me preocupa de lo que todo lo que te mencioné es que no vamos a tener financiamiento del Estado Nacional ni de la provincia cuando vimos el presupuesto de la provincia. Entonces ahora también vamos a convocar al senador de la provincia, al senador Giacomino, al subministro y al gobernador Puyaro para que nos expliquen cuáles son las implicancias de por qué Villa Constitución no tiene obras esenciales en el territorio de la jurisdicción de Villa en los presupuestos de la provincia, sabiendo que el gobierno saliente, que fue Omar Perotti, volcó más de 5.000 millones en la ciudad, teniendo pandemia y la crisis que más afectó a la provincia, que fue la sequía, la mayor sequía del último 100 años. Entonces, si tuvimos esos recursos, a pesar de las dificultades financieras que tuvo el Estado, ¿por qué ahora va a cambiar las implicancias, ¿no? Sabiendo que tiene que continuar con la obra del profesorado, tiene que continuar con la Teniente Ramos, tiene que continuar con el segundo ingreso por la autopista de Teobal, y tiene que continuar con el proyecto ejecutivo que tiene que ver con la pavimentación de Dorrego. Ya tiene el ok técnico y falta que el departamento ejecutivo, en este caso ahora Puyaro, que es nuestro gobernador, tome la decisión de que pavimente Dorrego.
Es una obra carísima que los vecinos no lo pueden afrontar. Entonces, ¿cómo nos van a implicar dentro del presupuesto sabiendo que a nuestro senador le hemos presentado más de 25 puntos donde creemos esencial, donde eran todos proyectos que tienen que ver con un destacamento permanente en Arroyo del Medio por el ingreso interprovincial, donde hemos solicitado la construcción de vivienda para toda la población y para especialmente también lo que hace a Barranca, donde hemos solicitado financiamiento para pavimento, donde quedan más de 80 cuadras para pavimentar, y la repavimentación de todo el casco céntrico con la desagües pluviales, veredas, digamos. Hay muchísimos proyectos dentro de la ciudad, donde vemos en cada barrio de la ciudad, donde te demandan, y que eso tiene que estar en la orden del día y particularmente tomar las decisiones al respecto. Si el Estado local deja de tener financiamiento, eso va a tener implicancia en todo su órbita en la prestación del servicio. Creo que implica una reunión urgente para tratar estos temas. Nicolás, bueno, recién mencionabas estas complicaciones que se están dando en el ámbito económico, y estábamos hablando también de la audiencia pública por el tema de la impositiva, de las tasas. ¿Cómo se refleja esto en el bolsillo del vecino cuando en febrero o marzo tenga que ir a pagar los impuestos? Lo que se presentó un proyecto, que obviamente se va a tratar en audiencia pública, es donde establece un mínimo de tasa de 5.000 pesos en enero y de 7.500 a partir de marzo, que esos son los proyectos que se han elevado, digamos, de la Secretaría de Hacienda de Mauro Puccini con el Intendente, donde va a ser tratado en audiencia pública. Nosotros durante 8 años hemos aumentado las tasas por debajo de la inflación, claramente. Nosotros, por ejemplo, el año 2023 aumentó casi un 80%, donde tenemos una inflación de casi 200%. Eso ha implicado que el Estado deje de cumplir con los objetivos presupuestarios para cumplir otros objetivos, ¿no? Entonces, cada vez que se toma una decisión de aumentar por debajo de lo que sale el costo real del servicio, eso trae implicancia en el resto de las cuestiones. ¿En qué? En terminar una plaza, en terminar una obra pública, porque vos tenés otras obligaciones emergentes. Por ejemplo, brindar hipoclorito al tratamiento del agua. Si uno lo deja de hacer, trae implicancia en salud de la población. Eso lo tenés que garantizar siempre. Por eso siempre después se tiene ralentizada una obra o una plaza o una cuestión que claramente la sociedad manifiesta que lo quiere hacer, que lo quiere una obra pública de calidad, pero si no es por contribución de mejora, el Estado lo tiene que garantizar a pesar de los recursos que vienen cayendo. Creo que eso es lo que se discute. Es cuál es la prestación mínima que quiere el Estado y hacia dónde vamos. Sabiendo de que hay una desregulación total de la economía, donde hay una cierta libertad, donde los más ricos del mundo van a empezar a querer incidir sobre las cuestiones. Como vemos la parte de Internet satelital, con el millonario, como el mayor millonario del planeta, como Elon Musk, sabiendo que ARSAT brinda servicios de antena satelital y le brinda a muchas empresas del Estado Nacional, y está dentro del plan de privatización. Entonces, creo que hay una discusión muy fuerte, no solamente en el ámbito local, sino también en la provincia y en la nación, que va a modificar sustancialmente Argentina, y nosotros vamos a hacer un caso a estas cuestiones, ¿no? Tal cual. Bien, tenés más o menos 20 días ocupando el cargo de intendente interino. Ya conocés, como bien decís, los pasillos de la municipalidad, la gente con la que trabaja y también el consejo en este momento. ¿Cuáles son las principales acciones a realizar en estos 15, 20 días? Bueno, particularmente en finanzas no voy a ver nada, porque lo tenemos al contado Puccini. Eso, si bien yo conozco la materia, digamos, porque vengo de hace muchos años, pero seguramente vamos a estar reunidos con los diferentes secretarios para ver cuáles son las planificaciones que tienen respecto a obra pública, por ejemplo, porque están desarrollando el plan de pavimentación de Raviolo, donde la semana pasada hemos aprobado municipios de pie, donde son en la iluminación de más de 5 barrios de la ciudad, que eso, como te mencionaba, ¿no? Son obras públicas de calidad que si no están subvencionadas por el Estado Nacional o el Estado Provincial, es imposible desarrollarlo localmente con unas implicancias que hacen a la tasa única de servicio. Uno pagando la tasa única de servicio no le puede garantizar a Arroyo del Medio la iluminación total del barrio como va a suceder ahora, ¿no? Creo por eso manifestamos nuestra preocupación del DNU, pero también llamamos a consideración al gobierno de la provincia, porque si no tenemos los recursos suficientes a través de los proyectos y los programas que ellos garanticen, no vamos a poder hacer obra pública en la ciudad.
Entonces, claramente manifestamos cierta preocupación sabiendo que Villa Constitución necesita de muchísimas otras más cosas. Así lo vimos con la playa, con el plan Incluir, sin ese financiamiento no se podía realizar, como vimos con el desarrollo del puerto a través de Fulvio Monti, donde vemos un puerto totalmente diferente, donde vemos otros proyectos que hacen a la ciudad y que son de mayor implicancia porque son términos de costos y económicos muy altos y que el mismo vecino, vuelvo a insistir, porque si no pareciera que el Estado local no lo quiere garantizar porque no quiere. No, lo hace a través del recurso que el mismo vecino aporta. Y que creo que se vienen tiempos muy difíciles y que vamos a estar expectantes por lo que se viene, sabiendo que hay muchísimas otras cuestiones que van a afectar gravemente a toda la ciudad. Recién mencionaba las obras públicas y las que ya están comenzadas. Por ejemplo, lo que es Avenida Perimetral, tengo entendido que están trabajando todavía, ¿cómo? Y está financiado por la provincia. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo está? Bien, hasta el último día de gestión de Omar Perotti estaba avanzado en un 95%. Vimos que estaban puestos gran parte de eso y que creo que está a punto de culminar. Una obra que se retrasó, obviamente, por las afectaciones económicas que tuvo la provincia, pero no significa que no tuvo ejecución presupuestaria, todo lo contrario. A pesar de tener la peor sequía del último 100 años, tuvo su financiamiento y la obra se retrasó porque no había dinero en la provincia. Ahora está en un avance del 95%, lo que es Tioval, el ingreso a autopista, en un casi 50%. Son obras, igual que el Instituto Profesorado, o lo que es para ¿cómo es? Ingreso... El Ruta 90, que son los cuartos carriles, digamos. Sí, la Ruta Segura. ¿Cómo? Ruta Segura. Ruta Segura, gracias por... Porque me lo confundo con el proyecto también de Parada Segura, donde hay 8 instalaciones de parada de ómnibus que estamos desarrollando con el Estado Nacional, que hemos firmado anteriormente con el Gobierno Nacional, por eso también la importancia de ese financiamiento. Creo que tiene que ver, a pesar de Ruta Segura y Instituto Profesorado, como ya lo hemos manifestado, esas obras deben continuar porque están financiadas con los bonos del Estado Provincial, así que no tendrían por qué pararse. Y las que estamos expectantes son Avenida Dorrego, lo que es el ingreso de Tioval y la Avenida Perimetral, que son obras que tienen que culminar, pero preocupados con lo que te mencionaba, que la provincia no ha incluido una sola obra nueva en la ciudad. Bueno, y como te preguntaba recién, estos 15 días, ¿qué otros temas principales, aparte de lo que es obras públicas, están visualizando analizar con la diferente gente del gabinete? Bueno, seguramente vamos a estar reunidos con los secretarios ahora en horario de la tarde, donde vamos a estar evaluando todas estas consideraciones que hacen. Si bien el periodo es corto, hay mucho por hacer y que vamos a estar evaluando los proyectos y las ejecuciones que tienen que ver con obra, las particularidades que tiene finanzas en cuanto a sistemas y procedimientos, gobierno con los temas que tenga pendiente el intendente, y ir evaluando en la diaria y sin dejar de lado, digamos, ¿no?, lo importante que es el presupuesto de la administración pública para este 2024, para hacer tratar una audiencia pública. Bien, ya que me dejaste el pie para la audiencia pública, bueno, recordanos el día, la hora y cómo hay que hacer para aquel ciudadano que quiera ser orador. Y la importancia, por favor, de eso, de que la participación ciudadana. Obvio, siempre destacamos la participación ciudadana el 19 de enero a partir de las 18:30, para comenzar a las 19. Se va a dar la audiencia pública del presupuesto y de la impositiva para el 2024. También hay un grupo de oradores que se llama, donde pueden exponer 5 minutos las consideraciones que ellos crean, donde se pueden inscribir en el Consejo Deliberante, en 14 de febrero y Dorrego. Y además está invitado el público en general para estar presente en la exposición que va a ser claramente nuestro intendente con su secretario de Hacienda, Mauro Puccini, para hablar de los lineamientos y la evaluación de todas las prestaciones que haga el Estado. Como para cerrar, ¿cómo ya en estas primeras horas, cómo te sentís en la posición de intendente interino? Muy tranquilo. Estaba en la posibilidad de que eso suceda, como presidente del consejo puede suceder, y bueno, creo que también hace a la particularidad de Jorge de tomarse un descanso y también cuestiones de salud, que es muy importante, y que bueno, vamos a estar representados por él, dando lo mejor que pueda. Sé que no voy a ser en la misma que Jorge, porque creo que es un tipo, una persona incansable en gestión y que creo que va a trabajar mucho por nuestra ciudad, a pesar de estar en licencia, y ya hemos intercambiado mensajes seguramente para evaluar las consideraciones que él crea
para tratar y que viajar a Santa Fe por temas que te manifestaban y las preocupaciones, para seguir gestionando gastos corrientes por obras menores, seguir gestionando y viajando a los distintos dependencias de los ministerios para bueno, traer recursos, brindar la obra pública y seguir empujando la ciudad que todos queremos, ¿no?